yo espero que ellos sean solidarios también y que sea comprensible con nosotros. ¿No? Hablando de otro tema, ¿cómo están los taxistas en situaciones de seguridad? ¿Han sufrido, no sé, asaltos, No, que yo sepa, o al menos dentro de lo que es la organización a la que yo represento, no hemos tenido ningún problema en ese aspecto. Lo que nosotros hacemos como dirigentes o los compañeros a los cuales yo represento, porque ellos así me lo piden, yo les pido que se manejen siempre con derecho, que sean respetuosos, que sean amables, que sean humildes, que no alteren tarifas. Eso es lo que se le pide, ¿no? Sin embargo, también se han captado muchas quejas en contra de que les contestan mal a la ciudadanía, porque a veces hacen cobros excesivos. Hay ahorita, mira, hay un curso de capacitación que está permanente y eso está muy bien. Eso es una palomita buena para el gobierno del estado, porque ya hay un curso permanente aquí en Coatzacoalcos. ¿Cuántos conductores de transporte público ya han sido capacitados? No te sabría decir, yo creo que eso te lo podría decir el mismo capacitor, pero aquí en Coatzacoalcos ya hay 10.000 taxistas aproximados. ¿De su grupo cuántos agremiados? No te podría decir un número exacto, ¿no? Pero agremiados, 157. Pero porque es una realidad que algunos taxistas escogen el pasaje, ¿no? A veces hay rutas que les quedan. No te sabría decir, lo que no se debe de hacer es eso, ¿eh? Nosotros exhortamos al compañero, de hecho vamos a sacar un tríptico por ahí, haciendo un exhorto del cinturón de seguridad, de la verificación, de la póliza, del gafete, que usen el gafete, que lo tengan a la vista, su licencia vigente, tarjeta de circulación, todo eso. Pero ¿cuál sería para los taxistas la colonia más peligrosa de Coatzacoalcos? Todas las colonias donde no hay alumbrado, todas las colonias donde hay huecos, que están desatendidas, nos provoca problemas a nosotros. ¿Qué tipo de problemas? Un coche que se vaya a un hueco, que se vaya a una poza, que se ponche una llanta. ¿La inseguridad podría provocar que en algunas ocasiones no presten el servicio a algunas zonas de la ciudad? Mira, nosotros tenemos que cumplir con un servicio, tenemos que cumplir con una demanda. Siempre tratando de ser muy respetuosos y muy amables con el usuario. ¿Cómo siguen lidiando con los taxistas piratas? Hay taxistas piratas aquí en Coatzacoalcos, ¿cómo lo hacen? Yo creo que Transporte Público está trabajando muy bien, ha habido operativos permanentes. Ahorita viene la revista, yo creo que nos van a dar un espacio. Después de que se acabe esa vigencia de la revista vehicular, vendrán operativos otra vez de detención de unidades para quienes no lo hicieron. ¿Pero ustedes tienen alguna demanda en contra de los taxis piratas? No, tenemos muchas pláticas ahí con el delegado de Transporte Público. Y todo eso, cuando son inconformidades, ellos lo están atendiendo. Esa es la situación, ¿no? Nosotros seguimos exhortando a los compañeros taxistas a que traigan su tarjeta de circulación o permiso vigente, su tarifa, su verificación vehicular, que traigan su cinturón de seguridad y que se comporten bien con el pasaje, ¿no? Que no haya alteración de tarifa. De hecho, si los perímetros que hay en cuanto a las tarifas, hay colonias que no están todavía incluidas, eso lo vamos a hacer, por ahí una propuesta. ¿Cuándo lo van a hacer? No pasa de 15 días. Oye, señor, pues también, aparte de taxistas, estamos viendo que muchas mujeres también ya tomaron lo que es el volante. ¿Qué opinas con esto? No, muy bueno. Es la necesidad, son las ganas de salir adelante. Y mira, tiene que haber un reconocimiento a todos los compañeros taxistas, porque cada persona que se sube un taxi sale a buscar la chuleta, ¿no? Es un trabajo bueno, es un trabajo sano. ¿Y esas mujeres son también capacitadas? Sí, cómo no. Sí, lo debe de ser, porque si no, pues ¿cómo vas a manejar un taxi? ¿Cuántas mujeres? Como una ciencia ya las hay. Sí, como una ciencia ya las hay. Y yo las he visto y manejan muy bien. Son las que incluso a veces hasta prestan mejor el servicio que un varón. Podría ser, sí, no, hay de todo, ¿no? Pero sí, de verdad que volvemos a lo mismo. Es un reconocimiento a todas ellas por el esfuerzo que hacen, por su dedicación. Imagínense que ser madre de familia y aparte ponerse a trabajar en un volante. Oiga, es difícil que un concesionario le dé a una mujer el taxi, no sé, por temor a que no lo vaya a utilizar bien. No creo. Las mujeres son más responsables. Y creo que uno con más confianza le puede dar una unidad a una mujer. No, eso. Ya llevan mano con nosotros. Retomando. ¿Mujeres taxistas ahí en su lugar? Sí, claro que sí. Y mujeres de muchos años, de muchos años. Retomando un poco el tema de las acciones que se van a hacer en 15 días, ¿de qué se tratan estas tarifas que se van a tratar de...? Queremos incluir, en los perímetros que hay, queremos incluir colonias que no están agregadas. Es una propuesta que vamos a hacer y pidiéndole de ahí a,
al gobernador que ya se autorice el alza de tarifa. Es una petición, es una propuesta. No sé si suceda de que nos lo autoricen o no, pero digo, en este momento creo que es válido que lo hagamos, porque sigue subiendo la gasolina, porque siguen subiendo los insumos, refacciones, vehículos. ¿Cuál es? ¿Cuántos escritos se enviaron para que les autoricen? Bueno, pues imagínate, tenemos 11 años de estar con esto. Tenemos 11 años de estar viviendo con esto. Y hemos sido solidarios con la ciudadanía en su momento. ¿Cuáles son las colonias que no están dentro del el padrón de tarifas? Después de Gaviotas, todas las colonias que quieras. Es decir, que se estaría cobrando haciendo un cálculo. No, siempre ha habido, es más, de colonia a colonia hay tarifas convencionales. Tú le dices al usuario cuánto le cobras y el usuario dice si te lo paga. Así son tarifas convencionales. No hay ni colectivos, ni debe de haber algo que no acepte un usuario. ¿Pero quién ha establecido, por lo menos, de la tarifa del centro a Ciudad Olmeca? ¿Eso quién lo ha establecido? Uno calcula de acuerdo a la experiencia que tiene en su trabajo cuánto te puede cobrar. Pero yo te puedo decir 50 pesos. Y tú me dices, tengo 45 pesos. Si yo lo acepto con gusto. Pero luego se presta abusos por parte de los taxistas. Sí, no deja de ser que alguien abuse, ¿verdad? De la necesidad de alguien, de una urgencia. Pero todo tiene que ser a valores entendidos. No se puede permitir, y además nosotros no lo aceptamos. Exhortamos al compañero taxista que siempre se conduzca bien con el usuario. Gracias.